Jornada de rebote para las bolsas europeas. Solo la Bolsa de Milán ha cerrado con ligeras caídas y, por su parte, el IBEX 35 ha sido el índice más alcista en Europa, ha subido un 0,85% y con ello ha recuperado los 9.100 puntos. La banca ha estado hoy, de su parte, cinco de los seis bancos del IBEX han subido más de un punto porcentual. Por delante de todos ellos, Celnex ha rebotado casi un 5% en el día en el que se ha conocido que BlackRock ha aumentado su participación en la empresa hasta casi... Un 6%. Y en el mercado continuo, Natra se ha disparado casi un 11% en el día en el que Invest Industrial ha aumentado el precio de su OPA hasta un euro por acción. En el mercado de deuda, el bono español a 10 años ha sido de nuevo noticia por cuarta jornada consecutiva al encontrarse de nuevo en mínimos históricos. Y como telón de fondo continúa la preocupación por la guerra comercial entre Estados Unidos y China, que está llevando a Wall Street a no tener hoy tanta suerte como las plazas europeas y cotizar con signo mixto una jornada más. Mañana los inversores van a estar muy pendientes del cierre mensual de los mercados que apunta a caídas generalizadas por primer mes en este año de 2019 en los mercados bursátiles de todo el mundo. Pueden seguir informándose en bolsamania.com.